¿Cómo están? Estamos grabando este video de madrugada y bastante temprano para todos ustedes. Hay que platicar del Club América, obviamente. El día de hoy tengo información que les estoy subiendo tempranito porque es muy probable que Club América haga anuncios el día de hoy. Les voy a platicar de qué se trata. Hemos hablado ya en muchos videos de este tema, y es repetitivo, incluso para algunos pues se ha vuelto un tema ya como que muy molesto en que estamos insistiendo en este tema, pero hay nueva información y yo tengo que contárselas, tengo que decirles de qué se trata. América empezará el torneo ya esta semana, el día viernes, en la cancha del Estadio Azteca a las 7 de la noche contra el equipo fronterizo, contra Juárez. América empezará con muchísimas bajas el torneo porque tiene muchísimos convocados, también lesionado como el Cabecita Rodríguez, las bajas que ya conocemos, la de Viñas, la de Roger Martínez, la de Jürgen Damm, que pues no van a estar para este compromiso, ¿no? Y que América pues tendrá que subir gente por ahí de la cantera, gente que estuvo jugando el Tour Águila para completar la plantilla y enfrentar al equipo fronterizo. Como sea, América debe de ganar este partido, empezar con el pie derecho. Jardiné debe ya de empezar a hacer cambios en el equipo. El equipo debe demostrar que desde el principio va por todo. Hay algo que sí me molesta, y es que los refuerzos no lleguen en tiempo y forma. Ya trajiste a Kevin Álvarez, pero es lo único que América ha traído. Tienes el regreso de Mauro Lainez, que precisamente regresa del equipo fronterizo y parece indicar que le van a dar una nueva oportunidad. Ya se te fue Viñas, que iba a jugar en León, se te fue Aquino en el medio campo. No has traído nada para tapar esos huecos que han dejado algunos jugadores que se fueron, y yo me pregunto pues qué estuviste haciendo todo el tiempo, Santiago Baños, cuando pues América terminó el torneo, pues sabías que tenías que empezar a trabajar. Yo no sé qué estuvo haciendo, porque el técnico no lo consiguió en tiempo y forma, no supo negociar con las opciones que tenía, y es por eso que al América muchísimos directores técnicos dijeron no, pues no queremos, no, o sea, gracias. Y imagínense decirle no al Club América. Es ahí donde yo no comprendo y no entiendo cómo puedes estar tan cabrón de que al Club América lo rechacen. Ahí es donde yo no comprendo. Al América todos lo quieren dirigir, al América todos quieren llegar, y aquí por culpa de este cabrón pues hay muchas negativas de parte de muchos técnicos, incluso de jugadores que dicen no, pues es que aquí pues va a ser un desmadre y este tipo no me plantea bien las cosas. Para llenar el hueco en la delantera que deja Viñas y Roger, se habló mucho de que Jardiné quería a Gabigol, sin embargo América preguntó por él, y pues está bastante
bastante caro traerlo, ¿no? Tan su sueldo, la transferencia, pues es mucho dinero. Y Santiago Baños dijo: no, yo no voy a gastar tanto dinero. Se habló de otro mexicano, un 9 que prácticamente ya estaba cerrado. Se complica su paso por algunos, su pase, perdón, por detallitos, esos detalles que no terminan de cerrarse en América. Se habló de otro español, tampoco ha pasado nada con él. Y a lo mejor, si no llegan estos dos últimos mencionados por el que vamos a decir, pues es mejor, ¿no? Yo prefiero que llegue Julián Quiñones, que es del que vamos a platicar. Yo prefiero que llegue Quiñones porque ya está adaptado a la liga. Ya sabe lo que es el fútbol mexicano, está 100% probado. Si vas a hacer una inversión fuerte y vas a gastar, prefiero que gastes por un jugador como este, que sabes que te va a venir a funcionar, que te va a venir a jugar a tope, ¿no? Que es un jugador que ha probadísimo en Liga MX y goleador, ¿no? Pero bueno, ya vamos a platicar de Julián Quiñones. Pues parece ser que nuestro amigo Santiago Baños por fin hizo algo interesante, hizo algo bueno con el equipo del Club América, porque estuvo esta semana arreglando lo de Julián Quiñones y el día de hoy, o ya más tardar el día de mañana, sería presentado Julián Quiñones como jugador del América por fin. Ojo a lo que les voy a decir, esta información muy calientita todavía, porque mucha gente está diciendo que ya pagó América cierta cantidad. Lo que sí les digo es que no salió para nada caro Julián Quiñones, pero como liberaste el alto sueldo de Aquino, el alto sueldo de Roger, que Viñas también te costaba su salario, pues te puedes dar esta clase. No, no es un lujo, porque América tiene el dinero, pero América no quiere en estos momentos tener muchos gastos en la plantilla. Le invirtieron supuestamente a jugadores que a futuro te pueden dar cosas importantes como Cáceres, Fidalgo, Richard Sánchez, el mismo Viñas, que pues ya sabemos ahora qué pasó con Federico Viñas, ¿no? Pero como les digo, es información calientita. Federico, sigo con Viñas. Julián Quiñones llegaría al Club América ya el día de hoy o mañana. Ya tiene que estar presente porque lo que quieren es que empiece a jugar desde ya. Lo necesitan porque no tienen delantero para iniciar el torneo. Entonces lo que quieren es que Julián Quiñones llegue a la de ya, se ponga las pilas, presente los exámenes, los va a pasar sin ningún problema y que el viernes debute en la cancha del Estadio Azteca contra el Juárez en la jornada 1. Un marco donde Quiñones puede incluso debutar con gol contra un equipo que trae muchísimas bajas como el Juárez, que no se han armado. Entonces, creo que América debe de ganar ese partido. La cifra que se dice que pagó América por Quiñones son de 10 a 12 meloncitos, ahí para que le echen cuentas, obviamente en dólares, ahí para que vean lo que Julián Quiñones costó a la América. Y aquí yo creo que vale cada peso. Quiñones te va a venir a hacer bien las cosas, es un jugador interesantísimo que fue buscado por Monterrey, el mismo Tigres, Cruz Azul, todos estos equipos querían llevarse a Julián Quiñones. Sé que también hubo algunos equipos en Europa que quisieron llevarse a Quiñones, pero no querían pagar el precio que Atlas estaba pidiendo por Julián Quiñones. América tiene que hacer la inversión porque, como les digo, el torneo que ya tiene América encima, pues tiene que resolverlo a la de ya. Para ver qué es lo que va a presentar Jardine
para estas primeras fechas, donde tiene todos los seleccionados en Copa Oro y también tiene algunas bajas, ¿no? Entonces les dejo la información, pero podemos decirles que Julián Quiñones es posiblemente el fichaje de este torneo, porque yo no he visto otro equipo que presente una bombita como la que va a presentar el Club América. Ojo que lo de Kevin pues también es una bomba, y el día de hoy y mañana ya podríamos decir que Julián es nuevo jugador del Club América, y ojo que va a portar el número 9, así como se los digo. Pero bueno, les dejo la información, espero que les haya gustado el video. Regálenme un like si fue así, compartan con la raza americanista y suscríbanse. Dejen un comentario positivo o negativo, lo que ustedes quieran, y díganme, ¿creen que con Quiñones América por fin va a pasar esa barrera que no ha podido en Liguilla? Si creen que Quiñones va a ser un tipo que haga carrera en América, que haga época, que marque muchísima diferencia, los leo aquí abajito.